Hola, gente bonita y creativa. Hoy elaboraremos una bella tarjeta para papá con una temática futbolera. Espero sea de su agrado este hermoso proyecto. ¡Comenzamos! Los materiales que necesitaremos son cartulina azul, cartoncillo negro, papel aluminio, regla, lápiz, tijeras, cúter y moldes o diseños impresos que les compartiré en la descripción de este video. Primero marcamos en la cartulina azul un rectángulo de 24 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. Lo recortamos. Reservamos. Y ahora en la cartulina negra marcaremos un rectángulo de 18 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Igualmente lo recortamos y reservamos. Retomamos la pieza azul y en su borde izquierdo marcamos una tenue línea de 2 centímetros de ancho y doblamos. Colocamos el rectángulo azul de manera que la pestaña que doblamos quede hacia abajo y tomando como referencia la línea del doblez, calcaremos el siguiente diseño que ven en sus pantallas en el lado derecho del rectángulo azul. Este diseño corresponde a una copa de fútbol ideal para los amantes de este deporte y como pueden observar también tiene la palabra papá en la parte inferior. Enseguida cortamos todo el perímetro de la figura y de las letras con apoyo de un cúter. Desprendemos los cortes con mucho cuidado. Miren qué efecto tan bonito. Continuamos con las letras. El siguiente paso es recortar el borde del diseño del texto. Asimismo, medimos el espacio que ocupa la figura de la copa, que en este caso es de 10 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo, y con esa medida recortaré un rectángulo de papel aluminio, que pegaré por la parte de atrás de nuestro texto, dejando un borde de 2 centímetros aproximadamente del lado derecho. Esto le dará un efecto metálico a la figura de la copa. Pero antes de pegar ambas piezas, en la pestaña de la pieza azul recortaré unas ondas en su borde. Luego colocaré pegamento en el reverso del rectángulo azul para unir esta pieza con el texto de nuestra tarjeta. Recortamos los excedentes del papel blanco. Ya unidas ambas piezas, pegaremos la pestaña azul a la hoja blanca del texto. El siguiente paso es marcar unos círculos en el cartoncillo negro. Para ello utilizaremos un molde como el que ven en pantalla. Procedemos a recortar dichos círculos y también marcaremos y recortaremos unas ondas en su borde.
Ahora colocamos esta pieza de cartoncillo en el extremo derecho de nuestra tarjeta hasta hacerla coincidir con los balones impresos. Pegamos. Volteamos la tarjeta para terminar de doblar el cartoncillo, que quedará pegado a la pieza azul. Finalmente, a 12 centímetros del extremo derecho, marcaremos un doblez para cerrar nuestra tarjeta. Y es así como queda esta bella tarjeta, ideal para nuestros queridos amigos futboleros. Un bonito detalle para complementar el regalo de papá. Por favor, denle like a este video y suscríbanse a mi canal para poder seguir creando estas hermosas manualidades. Los espero pronto. Bye bye.